Bienvenido a Nueva York. Versión 2.0. ¿Qué han hecho? La ciudad tiene un rastro de energía. ¿Y eso por qué? Es él. Canaliza la energía de la tecnología alienígena, haciendo funcionar su red eléctrica global con una máquina SEF dentro de esta cúpula. No puede ser tan simple. Lo es, amigo. Liquidas la energía, liquidas a SEF. Así de simple. No. El SEF Alpha me mostró una visión. Ya hemos pasado por eso. Tiene que haber algún tipo de conexión. Prophet, los alienígenas son historia. Acabaste con ellos. Solo quedan algunos descarriados. No. Hay algo más. Si encontráramos alguna pista, cualquier cosa, un indicio. Mientras tú estabas por ahí cazando superalienígenas que ni existían, Sel ya estaba dominando el mundo. Necesitamos que vuelvas al mundo real, jefe. Necesitamos tu ayuda para detener a Sel. Lo que sucede aquí es algo más que una revolución. Ya lo he visto. Sel juega con poderes que ni siquiera ha empezado a comprender. Sea lo que sea que están haciendo, provocará el fin del mundo. Tenemos que pararles los pies. Pues claro que lo haremos. En marcha. Iniciando velocidad terminal. Recibido, Romeo 1. Has despejado el perímetro. La cúpula de la libertad está diseñada para resistir una amenaza SEF. Tienes ventaja. Las unidades de SEL planean su respuesta. Calculamos que dispones... Es Claire, la comandante regional de Nueva York. No es un soldado. Hemos perdido la mayor parte de nuestra organización, pero está haciendo un trabajo cojonudo. ¿Ahora tienes respeto por el mando? Bueno, esto es diferente. ¡Ah, mierda! Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Bueno, supongo que técnicamente no he roto mi promesa, ¿cierto? Fíjate en esto. Directamente del laboratorio de desollado. Nanotecnología experimental. Reiniciando nanotraje. Bueno, ojalá merezca la pena. Metido en un sobaco sudado. Dentro del traje no te darás cuenta, pero hace más calor que en una sauna. Las cosas cambian. Así es como empezó. La gente se apuntó ante él en busca de energía. Se generaba energía gratis. Y nadie puede competir contra él. En poco tiempo tenían el monopolio. Las facturas aumentaron y a la gente no le quedó nada más que su deuda. Se los criminalizó y los envió a campo. Básicamente será. Analizando sector 1.6. Atención, campo de minas. Se usa munición inteligente. Lo que significa. Bueno, es una forma de hacerlo. Así bastará. Vamos.
Alerta. Detonación de IMS detectada en el sector 1 del Delta 4. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada, solo una subida de tensión. Se ha ido. Analizando sector 1. En silencio. ¿Estás bien? No es nada. Allí, la marca de la muerte. Si te detecta, estás jodido. ¡Atrás! ¡Vuelve atrás! Lo que encontraron está muerto. ¿Cuánto hasta la estación de la calle 34? Un par de kilómetros. Habrá que rodear la zona de peligro. No. Las unidades de SEL se acercan. No hay tiempo para deambular. El radio letal y la cadencia de disparo están dentro de parámetros aceptables. Podemos manejar esta situación. ¡Cállate, cabrones! ¡Os mataré a todos! ¡Sí, vamos! ¡Voy a por vosotros! ¡Vamos! ¡Estás loco! ¡Esas armas te destrozarán! ¿Ahora te haces una idea? ¡Se han llevado mi nanotraje, Prophet! ¡Soy humano! ¿Humano? ¿Sabes lo que he tenido que sacrificar para detener a los Sen? ¿Cómo lo voy a recuperar? ¡Mierda! ¿Cuál es el plan? Apoyo. Designar y ejecutar a los objetivos. Inteligencia. Os toca la parte divertida. Ese no es el Psycho que yo conocía. Las cosas cambian. Os explicaré cómo funciona esto. Yo indicaré las posiciones en cuanto las detecte, como esta en el sector 1 del tercero. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Nuestro objetivo principal es la torre 3 Delta 3. En cuanto consigáis el material, nosotros liquidaremos a ese cabrón. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, tengo algo. No hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. Me temo que no. Bien, os explicaré cómo funciona esto. Yo indicaré las posiciones en cuanto las detecte. Como esta, la sector 1 del tercero. Son ubicaciones potenciales de depósitos. Nuestro objetivo principal es la torre 3 del tercero. En cuanto consigáis el material, nosotros liberaremos a este cabrón. Sector 1, Delta 3, todo en orden. Allí, sector 1, Delta 0. Sector 1, Delta 2, tengo algo. Hagáis ruido y alejaos del campo de visión de la torre. Suponía que era obvio. Dad prioridad al sector 1 Delta 6, adversario temible. Cargador agotado. Sistema de artillería desactivado. ¡Que veas! ¿Cómo puedes disparar eso? ¡Una puta pasada! Bien, has captado la atención de Sen. Sugiero que nos larguemos cuanto antes.
Ya llega el fuego sagrado.
sitio en la fuerza de lo estás haciendo bien, agente. Pero que muy bien. Aunque no te voy a mentir, pensé que rescatar a esas personas supondría un gran cambio, pero la secta sigue con los secuestros. No sé qué pensar. Hay algo que no me cuadra. Sea cual sea el plan de Jacob, es algo gordo y debemos saber qué es. Nos vemos en el cubil del lobo.
encima! Espera, voy para allá. Necesitas mano dura. Quien lo encuentra se lo queda. Up next.
Bowman, aquí Nomad. Estamos en Ocoro. ¿Qué información nos puedes dar? Ocoro es el centro de la producción de cocaína de Bolivia. La red fue creada por el Yayo una década antes de que apareciera Santa Blanca. Cuando el Yayo se unió al cártel y se convirtió en jefe de producción, le entregó Ocoro a su nieto, que se hace llamar El Emisario. ¿El Emisario? Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia, codeándose con los políticos de Sucre y engrasando los mecanismos del cártel. Aunque ese no es realmente su trabajo. El tipo tiene cierto encanto y considera que esa es la mejor forma de conseguir que su abuelo se enorgullezca de él. Al Yayo le da igual mientras Ocoro siga produciendo. De hecho, la red está tan bien establecida que prácticamente funciona sola. El ayudante del Emisario se ocupa del resto. Id allí, reunid información sobre los centros de producción de Ocoro y empezad a joderlo todo. El Emisario se verá obligado a volver a Ocoro para arreglar las cosas antes de que su abuelo se entere. Entonces lo capturaremos y lo usaremos para llegar hasta el Yayo. Bowman acaba de enviarnos algo. Parece que tiene información sobre el Emisario. Aquí hay una medalla del enemigo cárcel. Metido. Algún pobre matón se va a quedar con el corazón partido. Despejado. Granada. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Poneos el cinturón. Familiarizaos con el informe de Bowman sobre los procesos de producción de coca de Santa Blanca. Los dos al mando son el Yayo y la gringa. El Yayo es boliviano, un ex cocalero metido a productor de cocaína. La gringa parece ser una química que tomó el camino equivocado. Trabajaba para una ONG en Bolivia antes de unirse al cártel.
en vuelo. Hay otro objetivo. Voy a ponerme en posición. Me voy a poner en posición. Ya veo al objetivo. Objetivo marcado. Ya no veo al objetivo. Vale, objetivo marcado. Le he dado. Le dirijo la ubicación. Objetivo marcado, cuando digas. Voy a donde pueda ver bien. Tengo el objetivo. Objetivo perdido. Veo un narco, allí donde el montón de neumáticos. Buscaré una buena ubicación. Sí, objetivo marcado. No veo al objetivo. Apuntad con cuidado. Hay civiles en la zona. Recibido. Objetivo señalado. Objetivo eliminado. Fin del problema.
Los aviones son desde hace tiempo objetivo de ataques terroristas. Su movilidad y el impacto mediático del ataque contra víctimas aleatorias anima a organizaciones terroristas que buscan hacerse un nombre. Estos ataques, si tienen éxito, les permiten dar a conocer su causa y reclutar nuevos miembros. Un asalto en estructuras tubulares ofrece pocos parapetos o rutas de escape. La agente Ash del FBI SWAT tiene órdenes de solucionar la situación. Con sus proyectiles de voladura se pueden abrir y usar nuevas líneas de disparo. Eliminen a todos los terroristas. Enemigos siguen vivos. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes.
State Building queda lejos, Caroline. ¿Me ayudas a alumbrar el camino? Maldita sea, debí haber hecho caso a Bombate.
A ver si hay manera de poner en marcha este viejo tren. Tren conectado. Voy a buscar los controles y a ver si se mueve. Ignora el dolor. No estás muerto. No te pares. William, ¿me recibes? Si estás en la Quinta Avenida, el State Building debería estar cerca.
Mamá, me enseñaste postales de tu familia en Nueva York. Querías que fuéramos allí, solos tú y yo. Hola, hombretón. ¿Vienes a vértelas con el anciano? Ascensores, escaleras, lo que sea. Los niveles de radiación deberían ser aceptables en la parte superior del edificio. Tu voz, Anya. Cada segundo es glorioso.
un muerto viviente. ¿Eres tú, Blanquito? Calma. Primero permíteme dejar completamente claro que no soy nazi. ¿Qué has dicho? ¿Que eres nazi? No. No soy nazi. No soy nazi, ¿vale? Pues si no eres un fascista nazi, entonces eres de color o un desviado. Y como no eres de color, intentas pasar por desviado. ¿Crees que lo es, hermana Grace? No. Esperad. No soy un desviado, no... ¡Dios, te lo dije! ¡Puto nazi! ¡Joder! ¡Cabrazo! Voy a repetirlo. No soy un puto nazi. ¡Eh! O sueltas ahora Super Speech y lo dejas aquí, o te pondré esta granada tan dentro del culo que bailaré y cantaré mientras tus entrañas gotean desde lo alto del techo. ¿Entendido, tío? Mire, no tengo tiempo para tonterías. Hemos intentado contactar con vuestro grupo. Estamos organizando una revolución en América. ¿Quién es? El Círculo de Kreisau. Especi, escolta a este cabronazo hasta la casa y dale una comida caliente. Le pondré el seguro. ¡Joder! ¡Al cubierto! Tranqui, hombre. Es falsa. ¡Qué sentido del humor! ¡Tío, me aplastas! ¿Vienes a practicar?
divertissement interactif. Adelante, no lo hagas, banda de cobardes. De lo que ya es. ¿Es que podéis obligarme a hablar? ¡Dame un nombre! Anímalo. No es el peor puesto que hay. Hace unos años estuve en las colonias. Eso sí, que era terrible. Ten siempre una mano en la bolsa y estarás bien, ¿eh? Teniente de la Bois de Thun, La Touche. Oh, yo no haría eso. Mira. Ah, encantador, ¿eh? La buena gente de París da más dinero a los mendigos tullidos que a los enteros. La Bois de Thun ve en ese pequeño detalle, la oportunidad de motivar a sus empleados menos eficaces. Ese hombre... Le falta un pie. Ahora puedes cargar de frente, causar un gran jaleo y hacer que todas las ratas vuelvan a sus agujeros. O puedes desaparecer entre la multitud y seguir a las ratas hasta su rey. Ese hombre... Ya ha perdido el pie. Ya está. Llevadlo al hospital para que lo cautericen bien y luego enviadlo de vuelta a la calle. Venga, levántate ya. Te agradezco el consejo. Aún no. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué la ayuda? Oh. Llevo ya un tiempo fijándome en ti, Arnaud. Siento el ineludible deber de ayudar a todos los que sufrieron un cruel encierro junto a mí en la Bastilla. Y me interesaría bastante ver al rey de las ratas caer en una trampa. Sobre mi nombre, tengo el placer de llamarme Donatien Alphonse François, Marqués de Sade. Hazme una visita cuando te canses de perseguir escoria. ¡Oh! Ha dejado un buen rastro. ¡Mucha suerte! Sé dónde están las chimeneas. ¿Qué chimeneas? Las que su alteza mandó abrir cuando se hizo con el control. Con alegría, chicos. Su alteza no tolera los retrasos. ¡Atrás! Ah,
Monsieur Latouche, ¿sigues prestando cuidado médico a los desfavorecidos? Ya llegará tu hora, libertino. Mucho antes de lo que crees, seguro. Aquí. ¡Será más rápido si te portas bien! ¡Espera! ¡Quiero hablar con... ¡Hazlo adentro, rápido! Tengo un mal presentimiento. Está muerto, señor. Entonces tiradlo a las cloacas y entrad vosotros. En un incendio que mató a su familia y lo volvió loco. ¿Quemaduras? ¿Sabes lo difícil que es hacerlas bien sin que medio distrito termine ardiendo? Usa unas gotas del ácido fuerte. La gente no verá la diferencia. De Tún y te perdonaré la vida. ¡Las catacumbas! ¡Está en las catacumbas bajo la vieja iglesia! Latouche, esperaba que tuvieras más agallas. ¿Qué crees que dirá tu maestro? ¡Oh, Dios! ¡Dios me ayude! ¡Ah! ¡Ah!
¡Mira! Hemhotep Neferweret. Eano! Yehye, sir! In Sersa, Yehye, Kerusen as Wererien.
¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? ¡No soy el Medjay de ninguno! ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Nek! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! ¡Mataste a mi amo y me diste por muerto! ¡Ha sido un error! ¡Tu amo era un asesino! ¡Había jurado protegerle! ¡Es una cuestión de honor! ¡Yo soy el Medjay de Siwa! ¡Entonces serás un rival digno! Eres rápido, Medjay, pero yo soy más fuerte. ¡Oh! Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Lucharemos a muerte. Así sea. Anubis te espera. Nek, no hay salida. ¡Ah!
Aquí no hay apoyo. Indagaré cómo llegar a otra sala. Los escarabajos vendrán de algún lado. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos. Perdona, Gran Amón. Esto me hace falta. Tesoros de los ancestros.
Arriba, luz. Ah, este muro. Soldados. Ah, pues claro. ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Hepzefa! ¡Cuidado! Valle, ¿eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Ahí está el Medjay. ¡Matadlo! Mata a su amigo, yo me encargaré del Medjay. Se suponía que estabas muerto. Lo estarás. No sé si seremos. Veo que has hecho amigos. ¡Era una emboscada! Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? ¡Mira qué barba! Ha pasado casi un año, amigo. ¡Qué bien sienta luchar! He perdido la práctica. En Siwa todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Cuatro más. Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses, te echaba de menos. ¿Y tu montura? Ah, ahí estás, muchacho. En marcha, Asani. ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Seni. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. So. ¡Bienvenido, Bayek! Siwa te echaba de menos. High possession, Gerech. Agradeced lo que tenéis. Granjas, bienes e hijos. Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el Wahad sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer. So. Vaya, en marcha. ¿Cómo? Mira cómo estamos.
No llamemos la atención. ¡Fuera de ahí! ¿Qué te pasa? ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. Dime qué sabes del Ibis. Medunamun. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun, son disciplinados y crueles. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso, pero muy fuerte. ¡Ved lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun, sumo sacerdote! ¡Ah, el hogar! Desmonta sin miedo, no irá lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jefcefa! ¡Jefcefa! ¡De nuevo los soldados! ¡Bayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. Ya me conoces. ¡Ah! ¡Mírate! ¿Cortes? ¿Contusiones? Mira, estoy bien. ¡Siéntate! 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 Yo me hago cargo. Ah, sigues igual. Tú y Aya, yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa, pero aún confío en ti. Osiris somnoliento. Pensé que nunca despertarías. Ah, rabia me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Tienes más flechas en el estante. Bien. ¡Jefcefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! ¡Ven! ¡Vamos, corre! Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Jefcefa! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudyek! ¡Podría haber sido tu amigo el Medjay! ¡Sal y defiéndelo si no fue él! Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. ¡Van a ejecutarme! Tranquilo. Yo me encargaré de esto. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. ¡Eh, qué! Ahora por el resto. No dejes los cadáveres a la vista. No sabe lo que le espera. ¿Has oído algo? Aquí no lo podrán ver.
Nadie nos pillará desprevenidos. Algo no va bien. Hay que impedir que se extienda. ¿Qué? Se acabó. Gracias, Bayek. Te dije que a esos Naked Jadets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa.